sacrifice. You ain't gonna do the things that I did, things I had to do just to get here. Gave up everything so I could be this. All my old friends think I'm a real. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. You had to see what I did. Couch thinks you weigh in. We'll laugh out loud. That's some real stupidity. Think I got here by using these itty bitty. I give up but live a lie. I wish that all it took was a. If fame was a side effect, side effect. Yay, we'd all be drinking flavored Kool-Aid. And there'd be like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God. You've been blaming all your cards. I've been. Well, you was getting, taking long vacations. I was on my grind, dedicated. Fat cats on the with the TV and lasagna. I'm like Bill Montage, turn like a katana. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. My old friends, they be criticizing. She really changed who think she is, why she got no wedding ring. Even the good ones, they always say, when you gon' give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like that? Why you never ever call me right back? Cause I was born for this and I would sacrifice you. Like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo. All the places that I wanted, all the friends that I forgot. Sale sin permiso a las 11 de la noche. Mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No está claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso a las 11 de la noche. Mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa.
cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa, yeah. No es mi culpa, no es mi culpa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por la atención nuevamente. Día de acción desde el Emirates Stadium. En esta cabina con Mario Alberto Kempes. Tell me if you
top position. Sometimes it's just life. Sometimes it's just life. Sometimes it's just life. Sometimes it's just life. Querido público, le quiero contar que hoy hemos sido bendecidos con un clima formidable para que en este Emirates Stadium vivamos de un gran partido. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. Hay gran tensión en el ambiente, Marito. Te fijas las caritas de todos. Mira, no se prestan ni el aire. Y acá estamos con Fernando. Un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar. ¡Travesaño de afuera! Ya no controlan la pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esa pelota que va por la banda. ¿Vos creés que es posible otra vez que repitan lo que hicieron en el 2003-2004? Que no perder un partido en camino al título en la Premier. Bueno, se puede perder, pero ¿cómo le llamaban aquellos gladiadores? Los invencibles. Ojalá que este Emirates algún día los vea pronto, ¿no? Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí se viene y la va a tener. ¡Ojo el remate! Se ha cruzado y sacando la bocha a puños. Va a reponer la pelota desde el costado. Se queda con la pelota después de la entrada. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Fácil recuperación del balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y le pega. Se ha cruzado y tapa. Lateral. Por el cuerpo para protegerla. Lex Steiner. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Ahí está, lo puede poner adelante. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Busca un carril por afuera. Cigarini. Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Lo ha hecho muy bien para cortar. Esa pelota se va por el costado y lateral. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. El árbitro quería dar el siga, siga. Después termina pitando la falta. Atento con el pase, bueno. Es una tapada espectacular. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Harnik. Buen centro. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Y ahí le pega la pelota. Balón al palo. Señores, no hay que bajar los brazos. Y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Este centro termina sin peligro.
Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un peluche al arquero. Lampa. Esta es una llamada para los padres de Gabriel. Cigarini. Nuestro hijo os está esperando en recepción. Gran servicio pegado a la banda. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Se va a escapar por la línea de cal. Se apoya en la raya. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Ahí se le fue la bocha. La pelota no tiene dueño. Harnik. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Gran pase, puede ser. Buena pelota regalada. Esa pelota que va por la banda. Zabalala. Lam. Interceptando el pase. Juega la pelota de regreso. A continuación el lateral. Lam. Harnik. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¿Cómo hace la gente del Real Madrid sentir su localía? Es una barbaridad. Este Parton. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Perdieron la pelota. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Es increíble, Mario, que este partido siga igualado. Y a pesar que han tenido el dominio de su rival, no han podido reflejarlo en el marcador. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ha conseguido despejar la pelota. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. Otra vez encuentran la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. Se les ha ido la posesión. Y ahora entra por la banda. Han cedido la posesión.
Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Se le fue el balón, así nomás. Se viene bien pegadito la raya. Lam. Va a jugar por el costado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota es buena, cuidado. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Aleja la pelota de su portería. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. ¡Quedó en la madera! Bien marcada la posición adelantada. Ramos. Cigarini. Harnik. Gran centro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Están presionándolo en el fondo. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa. Es un desastre. Si lo clavan, lo gana. Alejándola del arco está el portero. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Sigue adelante, buena conducción. Lex Steiner. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Esto es para ganarlo! Era más difícil errarlo que convertirlo. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo, solo ante el arco, pero qué aburrido. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¿Cómo van tocando la bocha? Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Zabalala. Harnik. Tiene opción de pase. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Buena pelota para afuera. Esa pelota ha salido al lateral. Quedan 15 minutos en este partido. Lam. ¡Ojo que tiene ganas! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen empatar el partido. Zabalala. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Lateral como resultado de ese cabezazo. Messi. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Atento con el pase, bueno. La pelota sigue con vida, gran atajada.
Y acaban de perder la pelota. Se están prestando la pelota nada más. Messi. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Atento, que parece buena. De que puede mandar el centro, puede, pero... Otra vez la bocha cambia de dueño. Se termina el partido con esto, lo cerramos. Otra victoria para este grupo. Y dentro de los favoritos de este torneo tenemos a este equipo... Pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone.
mano imperativa. Hace las cosas y no la pillan. Ya, 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 ya. De todo tu día, ¿de qué forma y de cómo yo escojo? Todas esas, tú las volverías a hacer. Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Arrancamos la transmisión en vivo y en directo vía satélite, claro está, desde el Vitality Stadium para disfrutar de este maravilloso fútbol. Soy Fernando Palomo, al lado con... Hoy el maravilloso viaje en el que el fútbol nos suele meter nos trae hasta Bournemouth, al Vitality Stadium, con un tiempo espectacular y clima de buen fútbol. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempes. Como siempre, hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. El fútbol siempre nos... ¡Cruz! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Esta puede ser buena. Ya no controla la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Y se va la pelota para saque de arco. Harnik. Y así nomás se le fue la pelota. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Gran corte defensivo.
Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí va avanzando por la línea de cal. Se queda con el balón. El arco está cerca. Papadopoulos. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Lam. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Es una pelota demasiado fácil. Ramos. Cigarini. Harnik. Ahí se viene y lo va a tener. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Gran trabajo defensivo. A continuación el lateral. La señora Harnik. Ahí pasa la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Muy buena la intención, pero ahí se fue largo el balón. Dan. Ahí van buscando el costado. Buen centro. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Esa pelota se va por el costado y lateral. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Golazo! ¡Golazo! La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Zabalala. Messi. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Estamos en el Vitality Stadium, la casa del Bournemouth. Puede que este estadio parezca chiquito, ¿no? Pero entre todos los estadios de la Premier League, digo, en todos los grandes estadios del fútbol de Inglaterra, pero se compite en la simpatía del estadio. La verdad, es un estadio lindo, pequeño, pero... de esos que te da gusto mirarlo. ¿Sabés quién estuvo acá? Elton John. Me contaron que en el 2006 el cantante inglés acá hizo uno de sus shows. Pierden el balón. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Llega bien para tapar. Harnik, Cigarini. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Señoras y señores, termina el ataque. Responde bien la defensa. Gran servicio pegado a la banda. Buena intercepción. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Se cruza para taparlo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta.
gran pase, puede ser. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Papadopoulos. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Harnik. Tiene oportunidad de cruzarla. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Tipo Maverick en top con la sacó el arquero de la Danger Zone. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Golazo! Esto lo deja solo uno. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ahí se viene y si se anima lo clava. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. Harnik. Cruz. Buena pelota por afuera. La bocha que cambia de dueño. Messi. No consigue robar el balón y será lateral. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Para centrar tiene, le dan espacio además. Dan Cruz. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Atento, es que continúa en juego la pelota. Dan. Toca bien la pelota este equipito. Gran atajada, pero sigue el juego. Todavía no sabemos cómo va a terminar el partido, pero esta oportuna atajada del arquero les permite estar a uno de diferencia todavía. Pereira. Sandoval. Buena pelota por la banda. Lo tapó en el fondo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Ramos. Lam. Zabalala. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Desde ahí!
tapó bien la defensa. ¡Gol! ¡Empataron todo! Seis goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Papadopoulos. Dan. Martínez. A continuación el lateral. Lam. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Messi. Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota. Era complicado. Puede hacerlo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ramos. Cigarini. Llega cortando bien y recupera. Atento con el peligro en esta jugada. Sandoval. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se va a escapar por la línea de cal. Esta es una entrada salvadora. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Así como viene el partido, será un final delirante. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. A ver quién se queda con la bocha ahora. ¡Messi! ¡Gol! ¡Cayó el gol que nos está dando una lección! Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Cigarini. Ramos. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Es un genio pasando la pelota. Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Desde la banda puedes entrar. Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Y acaban de perder la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Ganó Marito, uno de los equipos preferidos por la hinchada en una instancia ya avanzada en la temporada. Y si este equipo lo habíamos visto bien durante la temporada, esta victoria le da un empujoncito así para estar peleando por el título.
time like Dion. I'm the lion, I can smell if you're frightened. Big love linking up like a hyphen. We don't deal with that fear around here, no. Free to laugh, free to cry, let your tears flow. At your best, be yourself with your people.